Estamos con la señora Anabela Lugo, gracias por recibirnos, Anabela. Bueno, ayer se conoció una noticia de flexibilización incluso del deporte a nivel nacional. Queríamos saber qué va a pasar aquí, especialmente con el turismo, que hay tanta gente que vive de esto y que necesita una reapertura, quizás gradual o no, pero qué es lo que va a pasar aquí en San José. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Jorge, para vos y para toda tu audiencia y tus televidentes. Sí, es como vos decís, en estos días se están dando bastantes flexibilizaciones a lo que es la cuarentena. Si bien para el turismo no tenemos una fecha fija de apertura, sí se están llevando a cabo acciones que demuestran que hay intenciones por parte del gobierno provincial y nacional de tener una temporada de verano como estamos acostumbrados. Sí, por supuesto, bajo protocolos, como lo están anunciando en estos días. Hay varios protocolos ya bajados desde Nación que serán aplicables a todos los destinos del país, y además con el programa Previaje que se lanzó hace una semana atrás, que fue el anuncio del AMENS, ya se están cargando prestadores turísticos sanjosecinos y de todo el país a un programa de preventa en el cual el turista va a poder adquirir a partir de ahora sus experiencias para viajar en el 2021 y con un 50% de reintegro. La verdad, hay algunas cuestiones que por ahí falta afilar un poquito de ese programa, pero es una buena herramienta competitiva para lo que será la temporada y para lo que serán los ingresos que los prestadores tanto necesitan. Por otra parte, recién vengo del despacho del intendente, estuvimos reunidos con él, junto con el personal de inspección y de salud. En el día de hoy se va a estar presentando un protocolo para los propietarios de bungalows y propiedades, digamos, individuales, no de alquiler turístico, que no residen en la ciudad. Porque, bueno, la situación de ellos, la verdad que es preocupante. Ya desde el inicio de la pandemia ellos no han podido venir a ver sus propiedades. Y bueno, viendo también que se viene de cara a una temporada, por supuesto necesitan hacer los arreglos y los mantenimientos anuales. Así que, bueno, bajo estrictos protocolos se va a permitir el ingreso de estos propietarios no residentes con turnos, será escalonado. Ellos van a tener que venir, por supuesto, a hacer la cuarentena obligatoria. En caso que vengan con 72 horas, van a tener que venir con una prueba de PCR negativa y al cabo de las 72 horas retirarse de la ciudad. Eso va a ser comunicado en el día de hoy por los medios, por las redes sociales, por la página web del municipio, y a partir de la semana próxima ya se van a asignar los turnos para que puedan ir ingresando escalonadamente. Bien. Hay muchos propietarios de bungalow o de casas de alquiler o de casas de fin de semana en San José que son de afuera. ¿Ellos de alguna manera ya habían hecho un petitorio a nivel provincial, municipal y nacional? Sí. Ellos, la verdad que hace unos meses ya que están pidiendo entrar a sus propiedades. Pero bueno, la realidad es que hay un decreto nacional que impide la circulación, que cada uno tiene que hacer la cuarentena en su lugar de residencia, o sea, en su lugar donde figura el DNI, y bueno, y eso los imposibilitaba a ingresar. Viendo que, bueno, ya pasó mucho tiempo, que se viene la temporada, que se necesitan hacer arreglos propios también del mantenimiento, bueno, el intendente es que tomó la decisión de dejarlos ingresar escalonadamente. Esta decisión no fue aislada, sino también ayer la ciudad de Colón, nosotros estuvimos reunidos la semana pasada con el personal del Hospital San Benjamín, con el intendente Walser y su secretario de gobierno, y también vamos a utilizar las mismas medidas de cuidado para el ingreso. Así que son las dos ciudades que se pusieron de acuerdo en un único protocolo porque también la circulación entre las ciudades está permitida para tener todos los mismos cuidados. Claro. Primero era se había permitido de alguna manera, aunque con medidas de seguridad, el turismo regional, la regionalización del turismo. Ahora con este nuevo decreto a nivel nacional o este plan de turismo a nivel nacional, ¿podrían ingresar siempre bajo protocolos turistas de todo el país? Sí, lo que se prevé es una circulación libre a nivel nacional, porque el método de venta anticipada no prevé que vos puedas comprar solo si sos de Entre Ríos, solo si sos de una provincia que no tiene circulación comunitaria. La venta es para todos por igual. Yo puedo comprar hoy para irme al sur en el verano y la venta me lo permite. Por supuesto, esto nadie sabe a ciencia cierta qué va a pasar, llegado el caso que la situación amerite, que no se pueda viajar. Hay empresas de viajes, de aseguradoras de viajes, que uno por ahí
cuando viaja dentro del país no lo usa y está mal porque siempre debemos contratar un seguro de viaje, pero bueno, ahora con la pandemia eso se va a acrecentar más y va a ser obligación viajar con un seguro de viaje. Bueno, el seguro de viaje prevería todas estas cosas que puedan suceder a último momento, como que la persona no pueda viajar porque la situación sanitaria del destino no lo amerita, o que bueno, uno mismo tenga algún caso de COVID o alguna otra enfermedad en el transcurso de este tiempo. Bien, ¿cómo reaccionaron los prestadores turísticos de la ciudad ante todas estas buenas noticias? Bueno, hoy se van a enterar también de algo más, ¿no? Sí, la situación es bastante delicada. Hay gente que está contenta, está feliz, porque es una herramienta muy competitiva. Si vos formás parte, la persona que te elija a vos va a saber que después va a tener el 50% de los que gastó en tu emprendimiento para volver a gastarlo en otro lugar con fines turísticos. Pero bueno, hay algunas cuestiones como esta de qué pasa si tengo que cancelar a último momento, claro, cómo devolvemos y demás, que esto sabemos que va a existir un seguro de viaje para COVID, pero todavía no está fijado, digamos, no salió nada escrito, entonces esto por ahí genera un poco de dudas, pero en realidad la herramienta, si esto queda en claro y si hay un anuncio por parte del gobierno nacional de una fecha que digamos, bueno, el 1 de enero se puede viajar, está garantizado que se puede viajar, la verdad es una muy buena herramienta para aprovechar, si bien, todo funciona bien. Señora, ¿y qué pasa con las empresas de transporte de turismo como la nuestra, Valoris? ¿Eso todavía no está flexibilizado? Tenemos información de varias empresas de transporte de pasajeros, no solo con fines turísticos, que empezaron ya a vender sus pasajes a partir del 1 de diciembre. Así que también se piensa en una flexibilización del transporte de larga distancia a partir del 1 de diciembre. Nadie dice la fecha, pero bueno, las ventas ya te van anticipando lo que va a venir. Las agencias de viaje, de turismo, también pueden formar parte del previaje. No es solamente alojamiento, gastronomía, transporte por separado, sino que las agencias pueden cargar sus paquetes y el turista que lo adquiere recibe el 50% de bonificación de ese paquete en una billetera virtual que se habilita para gastarlo el día que vos llegás al destino hasta el 31 de diciembre del 2021. Bien. Suponiendo que Valori quiera armar un viaje a las cataratas, con tiempo y con todos los requisitos, ¿lo podría hacer? Sí, ellos ya pueden estar comercializando sus viajes en esa plataforma. Sí, sí.